Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a tu aporte. Suscríbete a Mapuchito Noticias, dale clic a la campanita. La información en Mapuchito Noticias ahora da cuenta que alrededor de la una de la tarde, en lo que es el cruce de Giachino con la ruta provincial número uno. Eh, un siniestro vial muy importante que involucró a una camioneta y a una moto. Esto fue, repito, eh, a la una de la tarde aproximadamente en un lugar donde por esas horas es ampliamente transitado. Eh, aunque todavía no se ha podido conocer oficialmente este, qué fue lo que provocó este siniestro vial, en el lugar la situación este, preocupante era más que elocuente. Había cuenta que la camioneta terminó eh, incrustada en el semáforo mientras que el motociclista, el motociclista quedó tirado sobre el asfalto. Eh, de acuerdo a testigos ocasionales que brindaron información a Mapuchito Noticias, dicen que daba la sensación de que el hombre tenía heridas de consideración. Esto eh, motivó la presencia, por supuesto, de la gente de salud, de la policía de tránsito y, por sobre todas las cosas, una amplia multitud que, repito, ahora en el lugar eh, que es muy concurrido, le llamó la atención. Tremendo siniestro vial. Repito, remarco y puntualizo, ocurrió cerca de la una de la tarde en Giachino y Ruta Provincial número uno. Colisionaron una camioneta y una moto. La camioneta terminó contra el poste del semáforo, mientras que el hombre de la moto quedó tendido sobre la cinta asfáltica. y a juzgar, por lo dicho, por personas que estaban en el lugar y que estuvieron cerca de esta persona, entienden que la misma tenía heridas de consideración. Bueno, seguramente con el correr de las horas habrá mayores precisiones en relación a cuál fue motivo el motivo del accidente y al estado de salud de esta persona que, repito, se llevó la peor parte.